Soste el Rey Católico es una de las poblaciones de la comarca de Cincovillas, al norte de Zaragoza, junto a Navarra. Esta situación le dio siempre una enorme importancia estratégica, siendo disputada por Navarra y Aragón. A lo largo de la Edad Media fue creciendo y su momento culminante llegó con el nacimiento de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, en el Palacio de Sada en 1452. Su ubicación, encaramada a la Peña Feliciana, orientada de norte a sur, ha determinado su fisonomía, la distribución y el trazado de sus calles que conservan intacto su sabor medieval. En su promontorio más alto se construyó el castillo y al sur, en el más bajo, la judería, hoy llamado Barrio Alto. La villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Está fortificada por una muralla medieval que conserva siete puertas perfectamente señalizadas por paneles informativos y que hoy podemos disfrutar mediante un cómodo paseo exterior. Su conservación es magnífica debido a un riguroso plan de restauraciones que le ha permitido retener su extraordinario sabor histórico. Calles estrechas, laberínticas, con aleros de madera prominentes que defienden de la nieve, el agua y el frío, que abrigan a sus habitantes. Casas de piedra bien tallada, portales señoriales con arcos de medio punto, ventanas ojivales y renacentistas. Escudos blasonando sus fachadas, suelos empedrados para defenderse de las lluvias copiosas, todo un conjunto para pasear saboreando su ambiente sereno, para trasladarse a una época pasada, para imaginar historias vividas en sus rincones y pequeñas plazas, en definitiva, para subir y bajar lentamente por sus cuestas, para sorprendernos en cada recodo, para detenernos en el tiempo olvidándonos por algún instante de la ajetreada vida moderna. Nosotros hemos disfrutado de todo esto, solos o en compañía de otros visitantes con los que coincidimos.
el ayuntamiento de la Villa de Sos es un palacio renacentista de finales del siglo XVI. La fachada muestra la distribución en cuatro pisos, siendo el último una serie de ventanas en arcos de medio punto, cerrando finalmente el edificio, el típico alero aragonés. En la plaza se celebraba el mercado. En la base de estos arcos se conserva el hueco para la balanza y una incisión vertical para colocar la vara jaquesa. También en esta plaza de la villa tenemos el colegio, que fue mandado construir por don Isidoro Gil de Haz en la segunda mitad del siglo XVIII. Este ilustre personaje de Sos fue un alto cargo de la monarquía bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III. Como hombre ilustrado que fue, buscaba realizar las reformas que necesitaba la sociedad, dando un impulso a la educación. El ayuntamiento está la lonja. Es un soportal formado por cuatro arcos apuntados, destacando un aljibe en el conjunto. También hay una serie de hendiduras para colocar las vasijas que contenían el aceite y el vino. Se puede ubicar cronológicamente en el tránsito del medievo a la edad moderna. El Palacio de Sada responde al modelo de palacio fortificado propio del siglo XV. Es el edificio más emblemático de Sos porque en él nació Fernando el Católico. En la fachada está el escudo de la familia. Y junto a él se encuentra la iglesia de San Martín, a modo de capilla del palacio.
conserva Sos su judería medieval, con sus callejuelas, pasadizos, recodos, rincones sin salida, etc. En la puerta de muchas de sus casas aún está la mezuza, y en algunas, cruces grabadas que indican que esa familia se convirtió al cristianismo. Entre los vecinos reinos de Navarra y Aragón, Sos contó con su castillo fortificado para reforzar la línea defensiva. Realmente ese fue el origen de la población, que fue poco a poco construyendo sus viviendas alrededor de este primitivo castillo, que en su origen fue de madera. Está situado en lo alto de la Peña Feliciana, la parte más alta de la localidad, lo que facilitaba la defensa de la plaza. Del original castillo en madera no queda absolutamente nada. La iglesia de San Esteban se construyó en la parte alta de la Peña Feliciana. Se inició en el siglo XI gracias a las donaciones de la reina viuda Estefanía de Navarra. Otra fecha a recordar es la del año 1094, puesto que fue entonces cuando el rey de Castilla, Alfonso VI, expulsó de sus reinos al obispo de Compostela, don Diego Peláez, el cual fue acogido por el rey de Aragón. Junto a él llegó el maestro Esteban, quien había participado en las obras de la Catedral de Santiago. Para acceder a la portada sur de la iglesia de San Esteban, se cruza esta galería de piedra que servía para comunicar la cripta con la iglesia superior, formada por bóvedas de arista y arcos fajones de medio punto. Sobre algunos capiteles hay relieves que sugieren fuera un lugar de enterramiento. Está datada en el siglo XI. La portada
está protegida por un pórtico renacentista que se construyó en el siglo XVI. Fue construida en el siglo XII, siendo un ejemplo magnífico del arte románico. En el tímpano aparece la representación de Cristo en majestad, inscrito en una mandorla con las rodillas separadas bendiciendo. En los laterales se disponen las representaciones de los cuatro evangelistas. En las jambas se dispusieron una serie de estatuas columnas. A la izquierda aparece San Juan Evangelista.